Silentium. Silentium. Molitva sa zdravlje duše i tijela. Oración por la salud del alma y del cuerpo. Sada usmjeri su pozornost na Isusa koji je ispred tebe. Atención a Jesús que está delante de ti. Samo ga gledaj. Sar solamente míralo. Temeljito i pokušaj ispred. Intenta ser qué siente Jesús por ti. Vas a entender esta la persona en el mundo que tanto le importas como a Jesús. A Jesús le importas independientemente de tus defectos, debilidades y pecados. Te das cuenta de tanto amor que viene de Jesús. Nuestro problema humano es que no creemos a tanto amor. Tenemos miedo a ser amados. Estamos acostumbrados a ser tan amados. A menudo caemos al pecado. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Danke Jesus. Danke sada pita Isusa. Da ora Jesús con toda tu libertad. Što mi je činiti na zemlji? ¿Qué haga? ¿Qué tengo que hacer aquí en la tierra? Muchas veces. Pero escucha la voz interior y pide gracia de aceptar la voluntad de Dios. Tome spasenje. Eso es la salvación. Dios te ha creado. Eso sea así como Él te ha hecho. Solamente de esa manera vas a tener éxito, el sentido de la vida. Cría. Vas a ser un don para los demás. Porque así huyes de Jesús. Vergüenza de ti mismo. Porque así tienes vergüenza de Jesús. Sé orgulloso de cada svoga vladanja, rada, prilika, oportunidades od Boga. Que todo eso viene de Dios. Y cuando eres débil y pecador, da si predaleko od Boga, que estabas demasiado lejos, nego si ti sam sebi. A ti, de que tú eres más cerca a ti mismo. Por eso. Mulțumesc, mulțumesc, Iisus. Mulțumesc, Iisus. Mulțumesc, Iisus. Mulțumesc. Jesús, que sanan Jesús, que sanan Jesús, que sanan Jesús.
Nitko ne može odpečastiti. Ricorda, nadie puede detenere. E nitko uskratiti životne potrebe. Privarte de las necesidades en tu vida. Se na Božju silu u sebi i oko sebe. Možeš biti svet kao i sveci. Možeš biti ser santo como los santos. Svetac koji ti... Puedes ser santo como aquel santo que es tu mayor ejemplo. Si lo quieres, lo puedes, porque Dios está contigo. De los santos no hay ni el más pequeño ni el más grande. Son diferentes, pero lo que tienen es que han permitido que Dios los ame y que Dios actúe en sus vidas. Sufrido de los defectos humanos. Tú tampoco tengas miedo de las apariencias humanas, porque así te van a respetar y apreciar. Déjate al regazo de Dios, a esa providencia eterna. Vamos a dar gracias a Dios por cada detalle de tu ser. Abandónate a Dios con tu alma y con tu cuerpo, que Dios pueda purificarte de todo malo. Cansa Jesús, cansa Jesús, cansa Jesús. A vosotros, vuestras familias, aquellos por los que habéis rezado, bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo.